el Senado bonaerense sancionó la ley de acceso justo al hábitat. Esta normativa reconoce el derecho a la vivienda digna y al hábitat sustentable. A 10 años de la aprobación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, la Ley 14.449, desde la Universidad Nacional de General Sarmiento queremos celebrar y al mismo tiempo reflexionar sobre su implementación. Para iniciar el debate, partimos desde una mirada que hace foco en el territorio y sus protagonistas, quienes nos comparten su experiencia en la aplicación de esta importantísima ley obtenida en el año 2012. De hoy del programa Ley de Acceso Justo al Hábitat, estaremos entrevistando a Walter Germán Gramajo. Walter es referente en Miramar de la organización La Germán Abdala, Frente Barrial de la Central Argentina de los Trabajadores, y director de Tierra y Hábitat también por la CTA Regional Mar y Sierras. Bueno, la primera pregunta que queríamos hacerte es si podrías contarnos cuáles son los principales derechos que fueron incorporados con la Ley de Acceso Justo al Hábitat. Con la implementación de la ley pudimos incorporar diferentes problemáticas que veíamos en los barrios allá por el año 2010 y anteriormente, en el 2012 cuando promulgamos parte de la ley, pudimos incorporar derechos de acceso al suelo urbano, discusiones en mesas de hábitat en los barrios. Y una de las cosas importantes que fue la articulación con otros sectores, como son los colegios de arquitectos, los colegios de técnicos, agrimensores, escribanos. Esa discusión colectiva para la incorporación de los derechos para los ciudadanos y para nuestros barrios, implementaron una nueva idea y una nueva mirada del hábitat para los barrios. Fue mucho el esfuerzo de poder implementar la ley y bueno, a 10 años de la implementación de la ley nos encontramos con un montón de derechos que podemos lograr para nuestros vecinos. ¿Y qué obstáculos ha encontrado la ley para ser aplicada integralmente? Nos encontramos con algunos en miradas que vienen del Estado, tanto municipal como en delegaciones dentro de los ámbitos municipales de pequeñas ciudades, donde no se termina de ver que la ley de hábitat y los lugares donde nosotros discutimos en diferentes cuestiones respecto a la incorporación de trabajos territoriales, encontramos muchas veces las trabas en los municipios, en los concejales, en los propios funcionarios, de no verlo como una ley que acompaña los procesos de trabajo institucional dentro del Estado, sino que lo vemos como una cuestión de que queremos imponer algo que no viene como parte del sistema a veces que están acostumbrados a trabajar desde la burocracia y de los estamentos estatales. Finalmente, ¿podrías contarnos, Walter, qué cosas están haciendo para conseguir la aplicación efectiva de la Ley de Acceso Justo al Hábitat? Por último, en las cosas que se están haciendo vemos la creación de los consejos locales. Los consejos locales de hábitat que se dan en el ámbito de instituciones, organizaciones de la comunidad, estamentos del Estado, así como el Consejo Provincial, están en pleno ejercicio de trabajo, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. Estamos tratando que en toda la provincia se puedan lograr tener consejos locales en todos los distritos. También quiero agregar experiencias acá en General Alvarado, Miramar, mi ciudad de militancia, bueno, en conjuntamente con Mar del Plata y el sur de Mar del Plata, Chapadmalal. El tema de las charlas barriales y pequeñitas mesas de gestión, donde tratamos de discutir con los compañeros el tema del hábitat, la problemática barrial, el armado de una placita,
el evento del Día del Niño, como recién hace poco hicimos Chapadmalal, donde lo discutimos con los vecinos, con los compañeros, con la gente del barrio. Y las experiencias en Miramar que hemos tenido a partir de las charlas con la gente de Madre Tierra, estimados compañeros que siempre nos ayudaron, Eduardo Reza, Ana Pastor, Gabriel Noceto, con los cuales fuimos tomando la capacitación. Hace 3 años, en la presentación del Consejo Deliberante, el municipio de General Alvarado adhirió a la ley como un primer paso y ahora estamos en búsqueda de la ordenanza que presentamos el año pasado para la creación del Consejo Local, a través de una ordenanza para darle más institucionalidad al tema. Y en estos momentos, desde la Dirección de Tierra de Hábitat de la CTA y de nuestra ONG, la Solidaria del Sur, que estamos en Chapadmalal y acá en Miramar, hemos empezado a dar charlas sobre los 10 años de la ley de hábitat, para prepararnos para el encuentro del día 24, 25 y 26 de octubre en el hotel número 2 del complejo turístico Chapadmalal. Con una gran alegría, porque no solamente por los 10 años que se cumplen de la ley, sino también en hacerlo en un lugar emblemático para la militancia, como son los hoteles, con toda una historia del peronismo. Así que hemos decidido con un grupo de compañeros empezar a dar charlas. Hemos estado la semana pasada en la Casa de los Trabajadores del Movimiento Territorial de Liberación, en el puerto de Mar del Plata, dando unas charlas con el Frente Barrial de CTA. Y quedamos esta semana dar otra charla en el local del Movimiento Mayo, de los compañeros de CTA, en Mar del Plata. Y bueno, próximamente una en Miramar y un acto de cierre preparatorio antes del encuentro en el barrio, en el comedor merendero La Colonia, que es nuestro lugar de militancia ahí en el barrio Santa Isabel de la Colonia Chapadmalal. Hasta aquí hemos escuchado a Walter Germán Gramajo. Él nos dice que la ley ha permitido la incorporación del debate sobre el acceso al suelo urbano, tanto en los ámbitos legislativos como en los barrios, y sobre todo la discusión colectiva y la articulación con otros sectores como son los colegios de arquitectos, de técnicos, agrimensores y escribanos. También nos plantea que no se termina de ver que la ley de hábitat acompaña los procesos de trabajo institucional dentro del Estado. Y por último, destaca fundamentalmente la creación de los consejos locales de hábitat, a pesar del esfuerzo que implica gestarlos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Les invitamos a compartirlo, difundirlo y a seguir nuestro canal para recibir las notificaciones de nuestras novedades. Nos encontramos en el próximo episodio. Ley de Acceso Justo al Hábitat, 10 años, podcast, episodio 11, entrevista a Walter Germán Gramajo. Idea original y conducción, quien les habla, Eugenia Jaime, producción Francisco Cardoso, edición Eugenia Jaime y colaboradores Javier Pasos, Daniela Fuentes, Lucas Dombrowski y Rocío Elías. Es un podcast creado desde el Instituto del Conurbano, Licenciatura en Urbanismo de la Universidad Nacional de General Sarmiento. El proyecto busca conversar, compartir y difundir las experiencias en torno a la implementación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat.